La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación tras el escalofriante crimen que le arrebató la vida a una mujer en calles de la colonia Jardines de San Sebastián, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fue cerca de las 12:40 de la madrugada cuando las autoridades fueron alertadas sobre una mujer herida de bala. A la llegada de paramédicos corroboraron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El cuerpo de la mujer de entre 50 y 55 años de edad fue encontrado sin signos vitales sobre el cruce de la avenida de Los Setos y la calle Jacarandas tras haber sido víctima de una agresión directa de arma de fuego. De manera extraoficial, trascendió que la víctima recibió varios disparos en el rostro. Personal forense trabajó en la escena del crimen para trasladar el cadáver al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la necropsia correspondiente a la ley. Cabe señalar que, de acuerdo a la complejidad de la zona, no se tienen datos sobre quién o quiénes podrían haber concretado el desconcertante asesinato, así como el móvil de la agresión. Para Imagen, Fernando Núñez.